nos acompaña el doctor José Ángel Aquino, que es miembro titular de la Junta Central Electoral, amigo de muchos años, muy enterado de los asuntos electorales, y le invitamos para que nos acompañara hoy para ver si nos trae un poco de luz, porque aparte de ser miembro titular, siempre ha sido profesor universitario. Entonces, en un plan pedagógico, porque como está tan enmarañada la situación con estos pactos, estos acuerdos, lo quisimos traer para que nos traiga un poco de luz. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. José Ángel, y antes de entrar en la cuestión específica, me gustaría que compartiera con nosotros tu opinión sobre los efectos en términos general, lo general, en el sistema electoral que puede tener cara a unas elecciones, ya no solamente el acuerdo entre las partes en el PLD, sino los otros partidos que se están asociando. Bueno, en primer término tenemos que decir que ya comenzamos, por así decirlo, la recta final, porque el 15 de mayo precisamente se cumplió el plazo que establece la ley 55 de registro electoral para la creación de nuevas divisiones políticas en el territorio nacional, que establece que un año antes de las elecciones no podrán crearse nuevas divisiones políticas, en atención a que esto alteraría todo lo que es el cronograma electoral, todo lo que es la definición de candidaturas. Vamos a un proceso electoral en que se van a elegir 4.106 cargos en principio, ¿verdad? Uh-huh. Esto puede variar dependiendo... Son 4.106. Ah, yo creí que era 4.200... No, porque se había hecho un cálculo original tomando en cuenta algunas... sin tomar en cuenta que se congeló por 30 años la cantidad de regidores y algunos vocales. O sea que la cifra de 4.206, el último recálculo. Por eso, la 4.200 quedó ya fuera. Eso al margen de cualquier otra modificación que pueda hacerse en el camino, que uno ha estado yendo por ahí, no está tan seguro de eso. Siempre hasta que no se dicte la proclama electoral, estas son cifras provisionales. Claro. Ahora tenemos que tomar en cuenta el salto, si puede llamársele salto, que ha dado el país en materia de división política. Nosotros pasamos de tener en el año 1994 28 provincias a tener 32, pero municipios pasamos a tener 108 a tener 158. Exacto. O distritos electorales, que ha sido lo más voluminoso, de 47 distritos electorales hoy tenemos 234. Con todo lo que implica eso en aumento de cargos públicos, además de burocracia también. Perdón, repíteme. Pasó el plazo, 15 de mayo. 15 de mayo, es el primero de los plazos electorales que establece la ley 55 de registro electoral. Después de esa fecha no se puede modificar... De conformidad con la ley actual, no se puede crear ningún tipo de división política. Porque el interés es que con tiempo la Junta Central Electoral pueda definir todo lo relativo. Pero eso es una ley que lo establece. Claro, la ley 55 de registro electoral. Esa es la que dice, la que establece. La que establece ese plazo. Pero no la podemos modificar. Bueno, pero porque, claro, Rafael, pero hasta Rafael, ahora... Y ahorita estábamos Rafael y yo hablando, y hemos hablado estos días, y que pueden modificar, hasta pueden derogar la ley que creó la circunscripción, la circunscripción y el voto preferencial, ¿verdad? Bueno, eso no fue por ley, recuerden que tanto la circunscripción... El voto preferencial sí, ahora la última sí, ley, pero las circunscripciones no. Sí, pero el voto preferencial se convirtió por ley ahora, en 2013. Ahora. Exactamente, pero las circunscripciones no. No, okay. Las circunscripciones... De todos modos, recuerden que la nueva configuración de las diputaciones va a tener un impacto en el voto en la circunscripción. ¿Por qué? Porque tenemos 9 provincias que perderían un diputado. Uh-huh. O sea, tenemos a Barahona, San Juan, sí. San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez y se me queda otra, de La Vega. Que pierden un diputado. 8 serían ganados por la actual provincia de Santo Domingo y un diputado por la Altagracia. Eso es por aplicar la proporción poblacional actual. La nueva proporción que ya no es 25 y 50, sino una distribución en base a la población de cada territorio conforme el último censo. Exacto. Digamos, el último censo verificó que hay centros como la Altagracia que han tenido por su situación económica, el boom del turismo, un mayor crecimiento que otras. Y la provincia de Santo Domingo. La provincia de Santo Domingo, que es la puerta de ingreso a la capital de Ahí lo delicado ya desde el punto de vista municipal es que ciudades intermedias,
como La Vega, San Cristóbal, San Juan, Barahona, Duarte, que siempre han sido polos de crecimiento en su región, no han crecido al ritmo que quizás crecieron. ¿Cómo afecta eso las circunscripciones? Bueno, ejemplo, porque las que pierden. Por ejemplo, en San Juan o en La Vega, que pierden un diputado, las circunscripciones se basaban en precisamente que habían 3 y 2. Ya ahora, al bajar a 4, en el caso, por ejemplo, de San Juan, habría que ver si da la población de una de las circunscripciones para que se mantuviera dividido. O San Pedro, que fue la última circunscripción que se creó en el proceso del año 2010. Bueno, pero está como medio complicado el asunto. Entonces, legalmente hoy día, esa versión de que van a crear dos nuevas provincias, legalmente ya no es posible para aplicarlo en la próxima elección. Habría entonces que derogar esa disposición de la ley de registro electoral. Y hablando ya puramente como parte de la administración del proceso, pensamos que sería un inconveniente, porque crear nuevas provincias no es solo crear nuevas provincias, es crear también municipios. Claro. Porque no hay provincias sin municipios. Y dentro de cada uno de esos municipios, hay distritos electorales. O sea, todo eso obligaría a un recálculo de los puestos selectivos en esas denominaciones, a un recálculo incluso de los colegios electorales y a todo un proceso que es mucho más complejo. Por eso el legislador, en ese sentido, pienso que ha sido hasta ahora sabio, estableciendo que un año antes, estamos hablando de una ley de la época del 60, la ley de registro electoral, 55. Esa disposición es más antigua que la anterior ley 58-84. Una ley de inicios de la democracia. Tú que eres un experto en el tema de las primarias, Dino, ¿cómo afecta la selección por parte de las bases, de las que van a ser candidaturas, con acuerdos en que se reserva el partido una cantidad, todo lo que están, y en lo municipal prácticamente solamente los que estén en posición dificultosa no van a ser reelectos? Bueno, las reservas de por sí casi siempre existen en todos los sistemas, incluso en la propuesta de ley electoral. Sí, pero acordábamos en la propuesta que hizo la Junta un 15 a un 20% de reserva, una suma que entendíamos razonable para el tema de los pactos, de las alianzas. Sin embargo, una de las preguntas que nosotros concluíamos precisamente en el libro de elecciones primarias era si marchábamos hacia una mayor regulación de las primarias o hacia la desaparición de las primarias. Y nos concluíamos en que en el panorama no veíamos forma de que se eludiera la celebración de elecciones primarias. Sin embargo, el panorama apunta que parece que estábamos equivocados en esa conclusión. Que los partidos se inclinan ahora. Bueno, en primer lugar tenemos los partidos que han hecho tradicionalmente primarias. El Partido Reformista Social Cristiano ya eligió su candidato mediante una asamblea presidencial, mediante una asamblea, una convención, pleno de dirigentes. El Partido Revolucionario Dominicano también eligió su candidato presidencial. En el caso del PLD, que sería la fuerza política que falta, todo parece ser, si sigue el curso que hasta ahora se ha dicho, que habrá una reforma constitucional, que el propio presidente Medina será candidato, y no se avizora en el panorama que exista ningún tipo de contrincante, aparentemente. Desde luego, eso está por verse. De todos modos, si hay una primaria, quizás sería también una primaria simbólica, como aquella que tuvo Peña Gómez la vez contra Ángel Violán. Cuando hay un liderazgo muy fuerte, muy hegemónico, ya la primaria deja de ser una primaria competitiva. Pero hay otro elemento. Por ejemplo, en la primaria del Partido Reformista se reservaron más de 91 cargos. En el caso del último acuerdo suscrito en el PLD, ustedes han visto que se han reservado una cantidad importante de cargos. Bueno, todos del los mismo senadores, modo del PRD. Entonces, hasta ahora, el único que hizo elecciones primarias fue el PRM, con la perspectiva, según han establecido, de que tampoco van a realizar tantas elecciones primarias a nivel local. O sea, la tendencia es que vamos a ir a un proceso electoral en que las elecciones primarias no van a tener mucha importancia, sino que va a prevalecer la voluntad de las diferentes cúpulas, y una primaria complicada, porque además, o una elección es complicada, se reducen los cargos en algunas provincias. Está el tema de la cuota femenina, que ya no será cuota femenina, sino que será paridad según la Constitución de la República, y en ese sentido. Pero con la cuestión de los pactos, está a discreción ya de la cúpula. Todo eso se complica desde ese punto de vista. Y claro,
en un escenario en el cual ya la ley de partidos, aun cuando se apruebe, tendrá muy poca efectividad. Muy poca efectividad porque las decisiones fundamentales... No, ya no tiene sentido. Que son las elecciones de candidatos. Para estas elecciones ya no tiene sentido, ya. Podría aprobarse, pero ya viéndolo hacia el futuro. No es más bien, la prioridad no sería enfocarnos en la ley del régimen electoral. Claro, desde hace más de 3 meses nosotros hemos estado planteando que ya la ley de partidos, si se aprueba bien, pero que lo más importante es la ley de régimen electoral, sobre todo para insistir en el tema de la equidad de la competencia partidaria y de la regulación de las campañas electorales. Por ejemplo, ayer hubo una decisión que nosotros saludamos de una cámara comercial, civil comercial en Santiago, que decidió que sencillamente no se puede, hasta que no se abre el periodo electoral, poner propaganda electoral. Nosotros hubiéramos querido que sea la Junta Central Electoral que tome esa decisión, porque en todos los países del mundo el periodo electoral es en el cual puede existir propaganda, y nosotros tenemos más de 2 años ya con propaganda electoral, siendo conservador. Bueno, la última que yo registré fue en julio del 2013, formalmente, el lanzamiento de una candidatura, de una aspiración presidencial. De eso hace ya... Va a ser 2 años dentro de 2 meses. Años. Pero del lanzamiento oficial. Todo eso estuvo precedido de una gran campaña. Entonces, en el caso de Santiago, lo que habíamos visitado Santiago en estos días, habíamos visto una gran ofensiva y una agresión al propio entorno público y urbano, y por eso pensamos que esa decisión es saludable. Y ojalá en todas partes en el país haya una orientación en ese sentido. Bueno, José Ángel, tú has estudiado mucho el sistema, como politólogo que eres, el sistema electoral latinoamericano. Aquí mucha gente no entiende cuáles son las razones por las que se establecen límites de tiempo y de inversión, de cantidad de inversión en campañas electorales para diferentes cargos. Por ejemplo, se establece el límite para los candidatos presidenciales, límite de uso de la televisión y de la radio. Se establece el límite para el que va a aspirar o va a ser diputado o a senador. ¿Por qué es que se ha adoptado eso? ¿Cuál es el fundamento filosófico esa decisión que se ha ido generalizando por toda la democracia? Sí, en el caso de América Latina, prácticamente casi todos los países tienen normas muy rigurosas sobre el acceso a los medios de comunicación y las campañas electorales. Ahora, por ejemplo, que tenemos elecciones en México, que vamos a tener pronto elecciones en Colombia. En Colombia, por ejemplo, en estos días se sortearon los espacios en televisión. Es decir, el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral de Colombia, establece una cantidad igual para todos los partidos políticos, es quien contrata la publicidad y entonces hace una distribución equitativa. Porque de lo que se trata es de promover que no sea simplemente el que tenga más dinero el que pueda, mediante el uso masivo de la televisión y la radio, influir en la voluntad del elector, sino que el elector tenga acceso a una información equilibrada. Sartori dice, la democracia es el gobierno de la opinión. Entonces, si usted de manera artificial controla la opinión, pues puede entonces manipular la voluntad de los electores. Máxime en países como la mayoría de América Latina, donde lamentablemente, ahí entra el tema del dinero, está el tema de la desigualdad social. Nosotros arrastramos el déficit de desigualdad social que tienen entonces su expresión en el tema del clientelismo político. O sea, si uno revisa América Latina, con excepción de Uruguay, Costa Rica, Chile, el tema del clientelismo sigue siendo un gran problema. ¿Y por qué Uruguay, Chile y Costa Rica no? Bueno, porque son países que del 48, por ejemplo, en Costa Rica se promovió la ley de seguridad social, son países que tienen educación pública y salud pública de calidad. O sea, hay una igualdad basal, no una igualdad total, que es imposible, pero sí un acceso básico a los ciudadanos que les permite que esa libertad, ese derecho de votar, no sea una simple utopía, no sea una simple decoración, sino que puedan ejercerlo efectivamente. Porque ¿qué libertad usted tiene para ejercer el sufragio cuando usted tiene, por ejemplo, en su casa sus hijos que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen alimentación? Ese derecho al voto se vuelve un derecho frágil. Por eso los diferentes estudios dicen que nuestras democracias en construcción son democracias frágiles hasta que no avancemos de manera sostenida en el tema de la desigualdad social.
Pero la razón no es también, no tiene que ver con la con evitar que se sustraigan los fondos del Estado. Bueno. Y que se use fondos provenientes, por ejemplo, de actividades ilegales como el narcotráfico. Ese es otro tema. No es uno, pero esa es una de las razones. No, claro. De las razones. Está el tema del uso y abuso de los recursos del Estado y de impedir los aportes tanto de las empresas en demasía como de los fondos ilegales. Los fondos ilegales, narcotráfico, diferentes tipos de delitos de personas que, bueno, ustedes mencionaron hace un rato el caso de Honduras, por ejemplo, que fue que una de las bandas. Que tiene en asco al presidente. Exacto. Que recibió 147 mil dólares de un desfalco a los fondos de la seguridad social. Exacto. Que incluso ahí hubo, según comentaban ustedes mismos, empresarios y entidades públicas involucradas. Sí. Tenemos el otro caso, que es evitar que una empresa legal aumente su influencia y entonces se produzca lo que se llama el rentismo, el rent seeking, dicen los estadounidenses. Que la empresa, o sea, financia a unos cuantos diputados y senadores para tener ahí acceso a negocios, a beneficios, en detrimento de otras empresas que no lo harían. Ahí se violaría la libre competencia. Y claro, en América Latina está el tema más delicado, que es el uso y abuso de los recursos del Estado. Eso se ha regulado de diferentes maneras. En la propuesta de ley que hicimos en la Junta Central Electoral se plantean distintos aspectos. Algunos ya están en la ley electoral actual, como es, por ejemplo, que no se pueda haber exacciones ni deducciones de empleados públicos. Eso está prohibido en la ley actual. O el uso de vehículos en actividades. Pero está, por ejemplo, el que no puedan haber inauguraciones públicas que se conviertan en actos de proselitismo. O ya un control estricto en términos financieros de cualquier tipo de aporte a las campañas electorales, tanto del nivel del gobierno central como de los municipios. Evidentemente, cuando el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, es crítico en toda América Latina, los anuncios de diferentes entidades gubernamentales a veces se traspasan y se convierten en anuncios a favor de un determinado candidato. Entonces, ya hoy en toda América Latina, ustedes van a México, por ejemplo, en estos días, y revisan la página del INE, que se llama así, el antiguo IFE, Instituto Nacional Electoral, decenas de sanciones a partidos políticos y a entidades públicas, porque el que exista un sistema de control de sanciones no es que va a evitar que pase un caso, pero por lo menos hay un régimen de consecuencia y hay una actitud de disuasión a que se disminuya esas malas prácticas. Pero esa reforma, yo leía un estudio que se publicó en la revista de la Fundación Ever hace como 10 años, de la legislación latinoamericana, que tú debes conocer, y decía que Honduras y República Dominicana eran los dos países más atrasados en legislación electoral. Alguien me dijo que Honduras había dado algunos pasos de avance y nos dejó solos. Que nosotros somos el país. ¿Tú tienes informes de eso? Bueno, el caso que menos regulaciones electorales tiene. Es verdad. El caso de Honduras todavía hay un proceso de hubo un proceso de reforma, pero están esas reformas, se quedaron pendientes. Incluso yo tuve la oportunidad de participar como invitado en algunas de las discusiones allá que se hicieron en Honduras. Pero estamos igual en ese aspecto que en República Dominicana. O sea, seguimos liderando junto con Honduras. Somos los países que tenemos una legislación que ya no se corresponde con esta época. Con la democracia. Porque es una época, digamos, cuando comenzaron los procesos democráticos, no había tantos énfasis en esos aspectos. Porque las campañas eran diferentes. O sea, uno se va al 86 y al 90, eran partidos más ideológicos. No es que no hubiera clientelismo, no es que no hubiera uso y abuso de los recursos del Estado, pero no en los niveles que han ido creciendo en toda América Latina. Entonces, esos controles comenzaron a aplicarse en América Latina hace ya más de 10, 15 años. O sea, el IFE, por ejemplo, en México, va ya por la cuarta generación de reformas en ese sentido, por mencionar un solo caso. IFE es el Instituto Federal Electoral. Que ya hoy es el INE. Que es como la, ahora el INE. Que es como la Junta Central Electoral. Es la Junta Central Electoral en México. Exacto. Comparte con nosotros cómo se va a manejar o puede manejarse el voto preferencial. Gracias. Con acuerdos entre partidos donde ya se establecen reservas y ahí va a ser tú. ¿Cómo puede accionarse para asegurarse que lo pactado se pueda respetar? Bueno, si hay lista electoral desbloqueada o voto preferencial,
no hay seguridad en que un determinado candidato pueda ser electo, porque precisamente lo que garantiza la lista desbloqueada es que el elector pueda de manera independiente decir por quién vota. Y además recordemos que en ese tipo de elección, los delegados en las mesas electorales no son de los candidatos, son de los partidos. Y sobre todo del partido que personifica la alianza electoral. O sea que se supone que va a defender el interés general de ese partido. Por eso, eso pasa igual que como con la cuota femenina. La cuota femenina es una cuota de candidaturas en nuestro actual sistema, no de elección. O sea, no hay seguridad de que resulten electas. Claro, si hay una mayor cantidad de postuladas, pues hay más posibilidad de que resulten electos. Igual, en el caso de las diputaciones se hace muy difícil la configuración de pactos electorales. E históricamente, con muy pocas excepciones, normalmente los partidos que encabezan la alianza electoral son los que preservan las candidaturas. No abrigas la posibilidad, no doy así temor, de que precisamente por impedir la seguridad de lo pactado se vuelva a la lista cerrada. Bueno, se ha escuchado que parte de las propuestas que se están discutiendo es el de precisamente instaurar una lista bloqueada. Desde luego, todo eso tiene sus consecuencias. A veces cuando se hacen los rediseños electorales, las personas que lo hacen, si solamente ven a corto plazo, resultan con el tiempo sorprendidos, porque los resultados que se dan muchas veces no son los que se diseñan, porque los sistemas electorales tienen vida propia y las coyunturas políticas electorales cambian. En nuestro país nosotros mismos hemos tenido muchos ejemplos, que no voy a citar ahora, de rediseños constitucionales electorales que se han hecho pensando que se tenía un resultado y después ha sido otro. Porque el sistema electoral es solo un factor de todo el sistema político que va a variar con la intervención de los diferentes actores. O sea que siempre se llama a que se tenga mucha prudencia en esos cambios, a que no se piense en el corto plazo, en la coyuntura, y que se piense sobre todo en el interés general del país. Cuando se hacen cambios pensando únicamente en la coyuntura, en el sistema electoral, pues puede tener consecuencias imprevisibles. Bueno, es que hay un proceso de cambio coyuntural que empieza por la reforma de la Constitución. Claro. Y los partidos se están reservando las candidaturas para todos los cargos, y lo que hay es un proyecto de reelección total, de todo el mundo se queda en sus puestos, y eso pues requerirá, por ejemplo, requeriría una modificación de la ley que estableció el voto preferencial. Habría que ver el impacto interno que eso tiene en los diferentes partidos políticos. Sí. Recordemos que en algunos aspectos nosotros hemos tenido importantes avances. Por ejemplo, para las elecciones del año 2010, aquí se dictaron más de 400 amparos electorales. ¿Por qué? Porque existen aspiraciones de diferentes personas. Sí, claro. Y entonces hay que ver el impacto interno. Que ese tipo de reserva tenga. Impacto. Por eso ya uno siempre, yo diría ahí como estudioso del tema, siempre ve con preocupación cuando hay muchas reservas, grandes cantidades de reservas, porque en gran medida ahí lo que se está haciendo es cercenando lo que ha sido el avance en la democracia interna de los partidos. Y uno de los principios, que eso es constitucional, que estableció el artículo 216 de la Constitución de la República, es que el funcionamiento de los partidos políticos tiene que ser en base a la democracia interna y a la transparencia. Fíjense que eso antes no estaba en ninguna Constitución dominicana. Y entonces se lacera la democracia interna de manera muy grave cuando hay grandes reservas y no se permite precisamente que la militancia de los partidos se exprese. Bueno, el tiempo ya no acaba, José Ángel Aquino, antes de que te vayas. Tal vez pueda decirme, informarnos, ya la Junta estableció que hay 53,000 personas a quienes se le va a reconocer su documento después de haber hecho ese inventario, esa auditoría a 20 millones de personas, después a 10 millones que fueron los que quedaron como objeto de la auditoría, y se estableció que hay 53,000 personas. Ya esas personas pueden salir, sabe si ya se puso
se procesó electrónicamente para que esas personas recuperen su documentación en todas las jurisdicciones del país. La verdad es que aunque la auditoría se presentó públicamente, no se ha presentado al Pleno de la Junta Central Electoral. Todavía no. Nosotros hicimos una solicitud formal requiriendo que se presentaran esos informes y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Sin embargo, no está de más reiterar el hecho de que el procedimiento que se utilizó a lo que ha hecho es retrasar la solución de ese tema, un tema que fue objeto de un consenso de la clase política nacional y aprobado a unanimidad por el Congreso. Con la ley. Debió tener, como nosotros hemos expresado, una salida expresa. Exacto. Simple y sencillamente a dar constancia en cada folio de que esas personas, su situación se regularizó por la ley 169-14. Y expedirle inmediatamente su documentación. Sin embargo, el hacer todo este proceso de manera, decimos nosotros, para usar una frase popular, de manera enrevesada, retorcida, lo que ha hecho es retrasar una solución respecto de la cual ya nosotros como Junta Central Electoral no teníamos que hacer otra cosa que simplemente aplicarla. Cumplir la ley. Se trató de un consenso y un acuerdo nacional y legal. Legal. O sea, se estableció mediante una ley. Entonces, el tema de la auditoría es importante para tener información, pero no podía en ningún modo constituirse un elemento que retrasara, hasta el punto que hoy todavía se está trabajando en esos temas y ya estamos a menos de un año de las elecciones. O sea, eso incluso constituye una especie de obstáculo interno a lo que es el trabajo de cara a la elección. Bueno, yo escribí un artículo el domingo preguntando quién iba a resarcir el dolor de haber retenido su documento a 53.000 personas durante años para al final descubrir que habían 132. Y entre 10 millones que se analizaron, habían 132 fraudes entre el año 1929 y el 2007. Es decir, que eran dos fraudes por año lo que se encontró, menos de dos por año lo que encontraron. Para eso se les retuvo durante tantos años a esas 53.000 personas asumiendo y a los descendientes de esos 53.000 que tampoco han podido retener. Además, hay muchas personas que ya no consta porque son tercera y cuarta generación. Exacto. Y no hay forma de vincularlo mediante la auditoría. Claro, porque no están registrados. Ahí lo importante era, desde el año 2009 se vio que esa idea de que el registro civil había sido invadida por 200, 300, 500 mil personas no pasaba de ser un mito. Un mito. Y fue ahí que ustedes recuerdan que nosotros comenzamos a hacer el inventario. Sí. Y dijimos, señores, esto no tiene realmente ningún impacto. Hay una situación legal que pensamos se podía resolver incluso con una propuesta de ley. Ustedes recordarán que esa propuesta la hicimos un año antes incluso de que se saliera la sentencia 168-13. Lamentablemente estos temas fueron retrasados y de un modo u otro se perjudicó incluso al Estado Dominicano. No solo a esas personas, sino al Estado Dominicano que tuvo que verse involucrado y se ve involucrado todavía en todo este tipo de demandas. Personalmente pienso que es necesario ya terminar definitivamente con esa situación, devolviendo plenamente sus derechos a todas estas personas que han sido afectadas. Bueno, hay que agradecerle muchísimo al doctor José Ángel Aquino, politólogo, miembro titular de la Junta Central Electoral, por su compañía y sus aclaraciones y precisiones, sus aportes a entender lo que son las regulaciones electorales en este día. Muchas gracias, José Ángel, y te deseamos suerte ahí en ese trabajo tan importante que realizas. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a Voces Nuevas, que es este espacio que tenemos aquí en Uno Más Uno todos los viernes, donde la ciudadanía consciente, crítica y transformadora se traslada a la televisión para analizar temas que nos preocupan. En este caso, en el día de hoy estoy en compañía de Carlos Pimentel y de Guillermo Peña para, junto con una servidora, Millicent Uribe, analizar lo que está pasando actualmente con los partidos políticos dominicanos. Así es, hoy vamos a hablar sobre la partidocracia, los partidos políticos, cómo influye o no las decisiones que tienen en el ámbito nacional y sobre todo a raíz de lo que ha pasado últimamente con el pacto con el PLD y el PRD, en el cual acordaron la reforma constitucional para una nueva reelección, reformar la constitución para eso. Y el análisis es cómo los partidos políticos precisamente, sin un interés programático, sin un interés ideológico, pues solamente se encargan de hacer reformas constitucionales, negocios,
se dividen ahora como el tema de la provincia, que se va a crear una nueva provincia en Santo Domingo y van a haber dos senadores en ese sentido. O sea que no hay una, no hay un planteamiento ideológico, un programático en ese sentido. Y hay que criticar cómo la partidocracia toma esas medidas. Sí, es realmente el sistema político en la República Dominicana. Se maneja en unos niveles de precariedad, de perversión, que debe llamar la atención de todos los dominicanos y las dominicanas. Sobre todo, ser muy consciente y hacer un análisis que los partidos que actualmente se reparten el erario público, que se reparten el presupuesto general de la nación, no representan los intereses del colectivo, no representan los intereses de la nación. Y una muestra de eso es el tipo de acuerdo al cual llegan, el tipo de alianza, el tipo de negocio que ejercitan en cada proceso electoral y durante los periodos que le llaman de alianza, de acuerdo. Es muy lamentable ver cómo públicamente se presenta a la ciudadanía cuáles son los compromisos, los acuerdos a los cuales han arribado los distintos partidos políticos. Realmente una evidencia de mucha precariedad, de muy bajo nivel político y de mucha perversión, sobre todo porque claramente se discute y se evidencia la repartición de los cargos y sobre todo por también considerando la resistencia de los partidos políticos de hacer pública y transparentar el uso de los fondos y quién financia su campaña. Existe una resistencia, la ciudadanía no sabe quién financia esas campañas, suponemos y tenemos la idea de que sectores ocultos vinculados a la ilegalidad, al crimen, al lavado, al narcotráfico, a la corrupción, financian los partidos políticos en la República Dominicana. Y esto es muy grave, que esto se pueda evidenciar de una manera tan clara en la República Dominicana, porque se sigue profundizando la captura del Estado. La captura del Estado donde grupos organizados que no representan el interés del colectivo asaltan el Estado para su provecho personal y para el enriquecimiento ilícito. Entonces, analizar esa partidocracia es fundamental y sobre todo descodificar sus prácticas y sus actuaciones. Y cada vez se distancian más de los fines para los que fueron creados inicialmente. De manera general, los partidos políticos surgen a mediados del siglo XIX en Europa y se trataba de grupos que representaban los diversos intereses de la sociedad. De ahí que algunos fueran liberales, otros más conservadores. Pero realmente hoy día en República Dominicana, y yo soy de las que creo que incluso vamos a tener que cambiarle el nombre de partidos, porque realmente no se adaptan a ellos, hay que comenzar a analizar esa partidocracia, pero sobre todo, Carlos, a que la ciudadanía comience a hacer el rompimiento con la misma. ¿Por qué? Porque se supone que los partidos políticos están para representar a los intereses de usted que está en su casa viéndonos. Sin embargo, cuando analizamos la escena político dominicana, lo que vemos es que no, que simplemente se trata hoy día de facciones que buscan perpetuarse en el poder, desarrollar liderazgos, ¿para qué? Para garantizar cuotas de poder que al final no se usan para transformaciones de la sociedad, sino para simplemente el enriquecimiento, la acumulación de dinero y de poder. Pero esos partidos le deben a la sociedad y le deben inclusive en términos económicos, porque de los impuestos que usted paga, cuando echa gasolina, cuando va al supermercado, cuando se compra algo, que con el ITEVIS a muchos nos pasa que a veces el ITEVIS viene saliendo más caro prácticamente que lo que uno para consume. Para financiarse fraude. Eso para financiar a esos partidos. Todos los millones que el mismo, por ejemplo, el presidente del PRD, el señor Miguel Vargas, el mismo Leonel Fernández, todo ese dinero que ellos usan en gran parte viene de esos impuestos. Entonces usted le está pagando a ellos para que ellos lo representen a usted y al final ellos no lo hacen. Así, o sea, hay que comenzar a hacer ese cambio en la cultura política. Yo creo que es muy importante eso que dice Millicent, que es necesario hacer esa ruptura con ese sistema de partidos que se maneja sobre la base de esa característica, pero también vemos muy lamentable que grupos llamados progresistas con una historia de lucha democrática se afilien a partidos de la partidocracia dominicana y partidos considerados partidos cartel. O sea, eso es muy lamentable, eso yo no lo entiendo. Tratan de explicármelo, pero me lo explican de una forma que me parece que es muy simple y no logro comprender. Por eso el concepto, Carlos, de partidocracia. La partidocracia, el concepto es como la élite política, ¿verdad?, conjuntamente con la élite empresarial, son los que deciden quiénes serán los presidentes, los senadores, los diputados. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía, ¿qué tiene que jugar en eso? Bueno, la ciudadanía tiene que reclamar y exigir quiénes son los que quieren como representantes. Entonces, por eso se habla
de que cómo la partidocracia se reparte todo, hace negocio, y cuando hablamos de partidocracia hablamos de los partidos de políticos grandes del sistema, porque no podemos excluir a pero nadie. Pero hay muchos pequeños, porque hay muchos partidos bisagra, y es importante. Sí, pero no tienen, ellos no toman carruñeros, son carruñeros, son carruñeros. Pero quienes están toman ahí la decisión en el sentido político, digamos, quienes hacen los acuerdos, por eso decía, ayer se hizo el acuerdo de Hipólito para la reelección y se reformó la Constitución. Hoy lo mismo, se hace un acuerdo y se reforma la Constitución. O sea, ¿quiénes son los que deciden al final la vida política? No, yo no le llamo acuerdo. Queremos decir que están apareciendo ahí en pantalla los teléfonos del estudio 567-5000 con el 809, que es importante que ustedes también llamen y que puedan opinar acerca de qué piensan de los partidos políticos dominicanos. Mira, yo pienso que no podemos caer en la trampa de querer establecer diferencias ni por siglas ni por tamaños. Yo creo que si algo positivo hay de lo que ha pasado en estos últimos días es que estamos viendo que PRD, PLD, Partido Reformista, es más de lo mismo. Y que el PRM esté en veremos. Yo soy de la que no tengo muchas expectativas, pero vamos a ver cómo, ¿verdad? Para juzgarlo prácticamente por los hechos, sin olvidar que vienen del PRD. Pero tampoco podemos establecer en hacer diferenciación por tamaños. O sea, que hay muchos de esos partidos pequeños que igual también los financiamos y que al final lo que hacen es que se alían con esos grandes partidos para seguir perpetuando el mal. Totalmente, sí, de acuerdo. Y por eso es que me cuesta mucho en este proceso nosotros hablar de acuerdo. Para mí es lo que hay una negociación, hay una transacción. Porque un acuerdo es cuando se discuten propuestas programáticas, cuando tratamos de buscar un punto intermedio entre nuestros planteamientos de órdenes políticos, de orden ideológico, pero cuando lo que se discute, se afirma, se le presenta a la opinión pública, es repartirse el Estado, repartir las instituciones, repartirse los cargos, las dádivas, usar el clientelismo, entonces lo que hay transacciones de mercenarios de la política que esas transacciones no pueden conducir bajo ningún concepto a un Estado distinto, diferente, que permita democratizar la democracia. ¿Esa es la realidad? Tenemos una llamadita, vamos a ver, buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, desde La Romana, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos, con su opinión. Está muy lindo su radio y está muy lindo su programa. Muchas bendiciones para ustedes. Pero yo creo que quien determina, la última palabra, yo pienso que lo tiene el pueblo. Quien determina lo que queremos o no queremos es el pueblo. Por lo tanto, yo le echo la culpa de un 80, un 90 al pueblo dominicano, que estamos cansados de ver lo que nos hacen y no reclamamos ni hacemos nada. Entonces, desde la muerte de Trujillo aquí, no nos han gobernado. Todo ha sido una política y todo ha sido una mentira. Fíjense lo que hacen los políticos por nosotros, no hacen nada. Siempre dicen que es para ayudar a los pobres, y nunca es a los pobres, sino a la vida social, a la vida rica. Entonces, ellos van a enriquecerse. Esto que está sucediendo es ahora, son producto de lo que hemos sembrado, señores. No esperen que va a venir un santo y nos va a ayudar, no. Es lo que estamos sembrando. Si usted siembra yuca, usted va a cosechar yuca. Muchas gracias, señor Juan Carlos. Yo creo que es así, por eso apuntaba ahorita al poder que tiene la gente de cambiar eso, pero para eso hay que dejar de estar votando por el menos malo, hay que dejar de estar votando porque mis padres siempre votaron por ese partido, hay que comenzar ciertamente a hacer ese rompimiento. Y lo malo de todo esto es que los grandes temas que preocupan al dominicano común están fuera de agenda. Salud, tenemos ¿cuántos meses tenemos hablando solamente aquí de reelección? Primero comenzamos con el PRD, con toda esa crisis PRD y Hipólito Miguel. Después entonces nos fuimos ahora con el tema del PLD. Y vamos a seguir en eso, cuando aquí el alto costo de la vida, señores, hay que ir a los supermercados, el alto costo del combustible, los problemas de salud, desempleo. O sea, y lo estamos viendo, el desempleo, la violencia, los feminicidios, esos son los temas que deberían de estar agenda aquí, el danilismo debería de estar pronunciándose sobre esos temas, Miguel Vargas sobre esos temas, para nosotros entonces ver cuáles son las propuestas, pero sabemos que no las hay. No, y sobre todo las políticas fundamentales que pueden garantizar los derechos fundamentales de la población y las medidas que toquen las estructuras de este sistema excluyente e injusto, son los temas que deben estar en agenda, y sobre todo son los temas que se debieran conocer de urgencia en dos lecturas consecutivas, y no temas particulares que benefician
y que resuelven intereses particulares y apetencia de poder. Porque ¿qué ha pasado? O sea, de manera insólita se ha llevado un proceso de reforma a la Constitución que en apenas 2 semanas está todo consumado. Y tenemos una ley de partido fundamental para el funcionamiento de la democracia que tiene 13 años en el Congreso, pero no hay interés. ¿Por qué no hay interés en una ley de partido? Porque una ley de partido viene a controlar el uso de los recursos, a transparentar el uso de los recursos, a garantizar un proceso de democracia interna en los partidos. No, eso no se interesa, no interesa. Lo que interesa es que todo siga como está, que continúe el desorden y que eso permita que pequeños grupos sigan acumulando cada vez más recursos sobre la base del empobrecimiento de la población. Por eso es que hay que abogar por una nueva cultura política que cambie este clientelismo político, que cambie esta forma de hacer política con pocos niveles de transparencia. Entonces, en ese sentido, por eso abogamos nosotros aquí desde Voces Nuevas, a que cambie el dominicano, que piense bien antes de votar, que no vote por el menos malo, que busque cuáles son las propuestas. Si no hay propuestas, pues entonces no vote por ese candidato. O sea, que haga una reflexión de manera consciente. Porque el país, usted lo decide con un voto. Y es de manera consciente que tenemos que hacer algo por el país. Veamos qué opina la próxima persona que está ahí en llamada. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola. Sí, buenos días. Efraín Ovalle. Adelante con su opinión. Desde Cristo Rey. Oye, yo entiendo que estamos huérfanos de representantes. ¿Estamos de acuerdo, señor? Sí. Aquí los legisladores, No nos representan realmente. Sí, no nos representan. Sí. Él ha dado en el punto. Sí, sí. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Hay una ausencia de representación. Y sobre todo, fíjense cómo pasa muy normal y muy natural que los legisladores asumen posiciones en el Congreso para apoyar o no la reelección, que obedecen a líneas partidarias, obedecen a acuerdos de sus líderes, pero a quienes representan al pueblo, a quienes sí se obedecen, no consultaron, no le interesa. La calidad democrática como tal. Por eso estamos ante un Congreso que, de mi punto de vista, no tiene credibilidad y no tiene legitimidad, sí, porque su fundamento de representar a la población no lo cumple. Y fiscalizar. Entonces, y uno trata de entrar en una parte propositiva y plantearlo en el marco de un sistema político y un sistema electoral que está totalmente viciado y corrompido. Es difícil. Pero yo creo que igual no deja de ser interesante ver miradas y cruzar del otro lado del charco para ver, por ejemplo, lo que pasó en España con Podemos, de ver cómo, creo yo, que es la ciudadanía la que debe de ponerse a la vanguardia. Aquí los grandes cambios sociales que se han logrado en el país no han sido los partidos políticos. No. Aquí el 4% que se logró para la educación no fue ningún partido político. Sí. Aquí los haitíes está preservado, no fue por los partidos políticos. Entonces, yo creo que apostar a la ciudadanía es la solución correcta. Sobre todo la ciudadanía consciente, crítica y transformadora. Porque muchas veces las críticas son muy útiles porque muestran, expresan la realidad. Y cuando comprendemos nuestra realidad con mucha profundidad, eso nos va a permitir generar conciencia. Y la conciencia tiene que convertirse en una indignación, y esa indignación en aportar a los grandes cambios que necesita la República Dominicana, que necesariamente no cruzan por ese sistema de partido que existe en la actualidad. Así es, pues con ese reto llegamos al final del programa del día de hoy. Les agradecemos muchísimo su sintonía. Les invitamos a que nos reencontremos el próximo viernes aquí en Voces Nuevas y que ahora mantengan la sintonía con Teleantilla. Se ve como eres tú.